Mejor dame dos docenas. Ya tiene.
el cajón que está en el folleto. ¿Sí? ¿Ah, sí? Para que se ponga. Muy bien, muy bien. Oye, 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 oye. ¿Te gustaría trabajar en mi casa? ¿En tu casa? Sí, sí, ándale, hombre. No hay mucho trabajo. Nada más vas a cuidar un viejito. No, señora, ya otra vez estuve en una casa cuidando a un viejito. Y luego yo era la que me andaba cuidando de él. ¡No, Dios me libre! ¡Caracha! ¡Qué duras son estas! ¡Quítate el barro, después traga! ¡No le hagas caso, gordo! ¡A ver, a qué horas! ¡Oiga, usted me falta! ¡Me falta usted! ¡Mi cambio! ¡Oiga, usted! Ella, se va a ir, se va a ir. Seguridad. ¿Qué pasó? Pero ¿dónde está? ¿Dónde fue? Dejar al niño tan a tiempo me pesca. ¿Es que no me di cuenta? ¿Cómo puede ser tan estúpida? Cálmate, mi amor. ¿Y qué querías que hiciera? Llegas a la calle con él. ¿Y dónde lo dejaste? Tranquilo, Chin. Yo sé lo que hago. Lo dejé en la canasta de una María. ¡Regrésate pronto! ¡Rápido! Thank you.
Perdóneme, señorita, pero no se puede pasar con equipaje. Créame, de veras, damita, lo siento. Son órdenes superiores. Sí, tenía el pelo largo. Bueno, en un chongo. No, ¿qué? ¿Cómo que no? No, lo traía trenzado y con un chongo. Pelo largo, trenzado, con chongo. Tenía las orejas largas. ¿Orejas largas? Más largas. ¿Cómo de burro? ¿Era esta? Sí, es ella. Era esa. San Fernando, el bateador. ¡Cosas horas me metieron gol! ¿Pues ahora sí? ¿Pues dónde, quién, cómo, cuándo? ¿A qué horas? Ay, Virgen Santa, se me hace que se equivocó la cigüeña. Mira nada más. Y se ve que eres cruzado de buena raza. Que se me hace que te callites de alguna ventana. ¡Ay, muchachos guerrosos! ¡Antes de milagro no te mataste! ¡Óigase! Señorita, óigase. Señora. ¿Qué? ¿Hace de casualidad no se le cayó un chamaquito? Ay, señora, ¿cómo cree? Ahorita no. Cállate, chiquito, por favor. ¿Qué te
¿No ves que estos viejos me lo andan buscando? Seguro me lo quieren robar. Aquí les dicen corredores de bolsa. Y lo arrebatan el bolsa y pegan la carrera. Ay, seguro está chillando de hambre. No te apures. Aquí traigo una naranjita. Ándale. ¿Eh? Ándale, papacito. Corre como un perro galgo. ¡Lleva la fregada! Tanto tiempo de estar preparando este golpe y ahora tú me sales con tu babosada. Ya, ya, por favor. ¿Cómo que ya? ¿Ya no sabes lo que son $500,000 de rescate? O sea, ¿cómo está el dólar? ¡Idiota! ¿Acaso soy casa de cambio? Espérame. No fue mi culpa, mi vida. Ya te dije que yo agarré al chamaco justo a tiempo. Lo que pasa es que adelantaron la hora de la comida y me descubrieron a Lee saliendo. ¡Ali saliendo! ¡Como si fuera la primera vez que lo hubieras hecho! ¡Ay, ya! ¡Ya no me grites! ¡Es que siempre me está regañando! ¿Sabes qué? Te lo advierto. Ni tú ni la india esa se van a burlar de mí, ¿entendiste? Yo hice lo que tú me dijiste. ¡Perfecto! ¿Me encuentras a la vieja esa o te atienes a las consecuencias? Cálmate, Raquel, cálmate. Ya ves que tu operación fue muy delicada. No quiero que vaya a pasarte nada, porque entonces... Ten fe, hija. El procurador me aseguró que muy pronto tendremos noticias. Ha puesto a sus mejores agentes en el caso, créeme. Así es, mi amor. Ya tienen una buena pista del arrobachicos. Y además tu papá ha ofrecido una fuerte recompensa para quien ofrezca pistas que conduzcan a la captura de esta mujer. Papá, que sea necesario por la vida de mi hijo. ¡Qué noche tan fea! ¿Sí? ¿No hay nada? ¿No? ¿Y con niño? ¡Menos! Bueno, ¿por qué mejor no te vas a otra calle? ¡A fuerza se han de venir a donde yo estoy! ¡Ay, Dios! ¿Cómo es esta? María, eres tú. Oye, ¿qué andas haciendo tan tarde? ¿Qué pasó? No sé, es que quiero ver si me lo dejas pasar la noche en tu cuarto. Bueno, súbete, ahorita te alcanzo. Nomás paso a darle la medicina a la señora. Para eso de la úlcera. Para la úlcera, retejo en el coche a la latina y unas... luego agarras un cacho de sábila grandote con tres cáscaras de tomate y del verde. ¡Y en el molcajete! Sí, sí, señora. Súbete para arriba, ahorita te alcanzo. Después me cuentas. Bueno, nos faltan ojos por observar todo lo que está sucediendo en este escenario de 6x6. ¿Le sirvo más leche, señora? Claro,
ya no. ¿Quién era? ¿Eh? Ah, sí, es que era para la señora Chayo. Es que me encargó una muchacha. ¿A estas horas? ¿Sus píldoras, señora? Es que ya estoy harta. Sí, porque si no, se le van a caer. Harta de pastillas. Pues sí, señorito, pero ¿qué tal ahora que se alivie? ¿Eh? Ahora por acá. El duelo de King Paco y Topitecus, ahora el vampiro va contra Don Grondi. Ver ustedes, un terrible azotón ahí contra... Vamos, vente, Gato. Parece ser que está... Ay, ay. MF1, el cuarto. Entonces queda por darle el primer grupo. Nieto, ya. Mira nomás qué rechulos pañales te estoy haciendo. Vas a parecer el payasito de la tele. Bueno, ahora vamos a la formación del segundo grupo de esta eliminatoria. Siguen ahí arriba tirándose golpes de todos sabores, diseños y tamaños. Don Luis Cabrera y el sensacional equipo de Milagro 3 está trayendo para ustedes todo esto. El vampiro sufriendo. Bueno, pues, haya lucha. Espero que ya me voy a dormir. Que pasen buena noche. Buenas noches. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. ¡Udelia! ¿Sí, señora? ¿Apagaste la luz? Sí, señora. ¿Bajaste la ropa? Sí, señora. ¿Sacaste al gato? Sí, señora. ¿Metiste el pájaro? Sí, señora. Bueno. María, ¿cómo estás, María? Qué bueno que veniste. ¿Y ese niño? ¡Ay, María, pero qué estás haciendo! ¡Es el mantel de la señora! ¡Me va a matar! Ya muy, Inés. Es que el niño ya estaba todo rosado. Ay, qué rete bonito, niño. Qué lindo está. Oye, ¿entonces siempre sí con el Rutilio? ¿Eh? Pues aunque te calle regordo. Pero casi ni se te notaba. Es que no es mío, Gudelia. Me lucharon en el chiquihuite. Sí, chucha, ¿cómo no? ¿Y tu nieve de limón, de qué la quieres? No, de veras, Gudelia, que no es mío. Sí, ya ni hallo qué hacer con él. ¡Cállate, María! Dios te va a castigar. Si no lo quieres, pues regálamelo. Véngase, mi chiquito, véngase. ¿Verdad que si queda con su mamá Gudelia? ¿Verdad que sí, chiquito? ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad que sí, cuchi, cuchi, cuchi? Buenas noches, un mundo de información con Lolita Ayala. Muchas noticias informa. Nuevamente el pánico por el robo de infantes envuelve a la población capitalina. Este mediodía del Hospital Sinaí fue robado un recién nacido, hijo del acaudalado industrial Roger Kuriansky. Sin violencia alguna y a plena luz del día, una mujer vestida como enfermera entró a la habitación 206 de este hospital. Platicó algunos momentos con la madre del niño y pretextando que el pequeño debía ser revisado por el pediatra, lo tomó entre sus brazos y salió precipitadamente con un desconocido. Se cree que ella forma parte de una muy bien organizada banda internacional de robachicos. La familia Kuriansky ha ofrecido $100,000 a quien pueda proporcionar alguna pista fehaciente sobre el paradero de la secuestradora y del niño. Seguiremos informando. ¿Qué? ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¡Cuernos, señora! Descubre en cada mordida la suavidad de los cuernos, tía Emilia. El aroma de los cuernos, tía Emilia. La frescura de los cuernos, tía Emilia. Si le gustan los cuernos, que no sean los de la vecina, que sean los de la tía Emilia. Tengo 4 recomendaciones para una interesante lectura. La Ciudad de México ha sido desde su fundación un importante centro económico. Por ello, el libro Ensayo sobre la Economía de la Ciudad de México, compilado por Ricardo Samaniego Bridge, resulta útil ¿eres tú, Gudelia? Esta característica. Sí, señora. Es que me duele la barriga y bajé por un té. Acerca de las
supuestas población y estadísticas económicas de esta, ¿qué? La ciudad más grande. ¿A qué bajaría Judelia? ¿De cuándo acá le duele la barriga? Me envía su libro Manual Pedagógico. ¿Qué no te pusiste el aparato? En el cual desarrolla sus ideas acerca de la educación. Recogí. Ay, pobrecito. Míralo, míralo, qué hambre tenía. Míralo, ay, qué niño tan bonito, qué precioso, muchachito, qué bonito. Ay, María, este niño tiene toda la cara del rugido. María, no me lo niegues. ¿Y esto? Ya te he dicho que no me gusta que metas a nadie en el cuarto. Después tengo problemas con los vecinos. Y menos con criaturas. Señora, María es mi amiga, es de mi pueblo. Oye, qué criatura más hermosa. ¿Es tuyo? No. Digo, sí. Bueno, pues quién sabe. Es que se equivocó la cebolla. Ah, sí, señora. Sí es de ella, nada más que ella no lo quiere y me lo trajo a regalar. ¿Ah, sí? Pues qué suerte la tuya. A ver, déjame verlo. ¡Caramba! ¡Pero qué elegante estás! Mira nada más. Todo del mismo color. ¡Ay! ¡Pero qué güero más bonito! ¿Se lo vas a vender? ¿O se lo vas a regalar? ¡Desgraciada! ¡Ladrona! No es cierto, señora. Yo ni apareció en el chiquehuite. ¡Y tú eres su cómplice! ¡María! ¡Pero tendrás su merecido! ¡Luisa! ¡Doña Chayo! ¡Ayúdenme, por favor, que no se escapen! ¡Llamen a la policía! ¡Señora, yo no, yo! ¿Pero qué hiciste, María? ¡María, qué hiciste! ¡Se la que no se vayan! ¡Que no se bañan! ¡Ah! ¿Pues qué nos cortaron el agua, muchachas? ¿Qué? ¡No! ¡A la criatura no la dejas! ¡Vienes por los niños! ¡Al niño te lo llevas! ¡No! ¡Ya dijiste que tú eres la mamá! ¡No, hombre! ¡Ahora vas y lo dejas donde lo agarraste! ¡Si no quieres que te respondan en la cárcel para todos los días de tu vida! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te vas a ir a lavar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Es él! ¡Sí, es el niño! ¡Yo lo vi! ¡Ay, Dios! ¿Por qué sucedió? ¡Sí, es él! ¡Tengo las pruebas! ¡Ay! ¿Y que ya viene para acá? ¡Ah! ¡Oh, qué bueno! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡De una vez me traigo de las recompensas! ¡Sí! Descubrieron tu personalidad secreta. ¿Y de qué? ¿De qué se trata? No, si yo cuando lo vi me doblé de risa. Hasta el de los periódicos se me quedó mirando. ¿De qué te ríes? Mira qué bien saliste aquí. La policía cree que la india esta es la secuestradora. Ándale, ¿a poco ya la agarraron? Oye, pero si son igualitas. Yo creo que son hermanitas, ¿verdad? Pero del perro aguayo.
ríase, tarada. Ay, sí. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? De que tú estás libre y la policía anda tras de esta. Sí, pobre india. Y mientras nosotros con toda libertad podemos dar otro golpe. Otro golpe. Mangos. Vamos a recuperar a ese niño como de lugar. Pues ahora va a estar más difícil. Con toda la policía tras ella, pues nos pescan de volada. Si nos agarran, decimos que estamos colaborando con ellos. Digo, por lo de la recompensa. ¡Hijo, mi Freddy! ¡Me cae que tú sí la haces! ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Usted, tranquila. Nomás obedézcame. ¿Es una tortilla? ¡Ay, ya váyanse! ¡Nos estén comiendo las tortillas! ¡Aguántense, caramba! Déjenme quedar, don Cosme, tan siquiera unos días. ¿O quédense a ustedes con el chamaquito? No, no, no. Ya no cabemos. Pero pues es que ahora yo no sé qué hacer con él. Pues mejor vía de procurarte el padre del escuincle. ¿O qué? No más pa... Ya le dije hasta que no es mío. Ancina dicen todas. Para mantenerlos debían ser buenas. Y no nomás para el retoce. De veras, don Cosme, que no es mío. O si fuera, ¿cómo lo iba a estar negando? Ya, mejor cállate, María. Ay, lo estás mirando con tus primas. Nomás se fueron a trabajar a la ciudad. Y cada que vienen ahí nomás me dejan otro hijo. No, no hay lugar para más. Y tú ya estás grandecita para andar haciendo esas visiones. ¿Qué no te da vergüenza? Y luego con tantas esas enfermedades que dicen que hay. María, llévate esto para que te hagas unos tamalitos. Y ya te ayudes. ¡Napoleona! ¡Métete más leña! ¡Tú, Rufina, ven a ayudarme con las tortillas, hombre! ¡Ándale, que el niño ya está chillando! Sí, váyanse a bañar, ya está el agua lista. Vayan, que los bañe María. ¡Vamos! Policía judicial. El pan. Ay, yo buscándolo. ¿Y tú quién eres? Señorita, necesito un plomazo. Chaparro, revisa la casa a ver si hay algo de valor. Ay, ¡espérense! ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué nos van a hacer? ¡Ya no la hagas tú, señora! ¿Dónde está la sirvienta? ¡Ay, señor! Ya se los dije anoche. No pudimos detenerlas. Lo único que sé es que Cudelia es el San Juan de las Tolvaneras. ¿Y eso dónde queda? Por la carretera vieja a Oaxaca. No sabemos más, señor. ¡Apúrate! No hay nada, mi Freddy. Estas viejas están más fregadas que un burócrata a fin de mes. Vamos, vamos. Oiga, señor. ¿Y el dinero de la recompensa cuándo no los pagan? ¿Qué?
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Cuáles son tus pecados? No te entiendo, hija. Pues sí, no estoy diciendo nada. A ver, tranquilízate. ¿Qué pecado cometiste? Bueno, pecado, pecado. Pues solo veraste. Es que... pues ahorita lo que más me apura es lo del niño que me apareció. Así que un niño te apareció. Sí, y yo quiero regresarlo porque pues yo no sé ni cómo fue que me resultó. Ay, hija mía, ¿y cómo vas a regresarlo? A ver, dime, ¿quién es el padre del crío? Pues es que no sé ni de quién es. Yo de taruga que me lo encajaron. Y ni cuenta me di. Sí. Cuando menos acordé, es porque ya traigo al chamaco en el chiquihuite. Y con toda certeza estabas trabajando en la capital. Ándiaste. Ansina mesmo, señor Cor. Y allí fue donde te lo encajaron. Digo, donde te apareció el niño. Ándiaste. Ansina mesmo, señor Cor. Comprendo. Comprendo. Y ya no hallo qué hacer con él. Ni a quién se lo dejo, ni a quién se lo doy. Eso debían pensar antes de hacer su chiste. Buenas habían de ser palmetate, así como son palpetate. Hija mía, tú no puedes rechazar a ese niño. Dios sabe por qué te lo mandó. Tú tienes la obligación de cuidarlo y velar por él y cumplir así con la sagrada misión de una madre. Pues es que yo no quería ser madre. ¿Acaso hiciste algo para evitarlo? No. Esa es la cosa, que yo no hice nada de nada. Entonces, lo tienes que aceptar. Un niño es una bendición del cielo que debe hacerte feliz. Oh, sí, pero la Bodelia dice que si me lo dejo el niño, me lo van a refundir la cárcel. No, 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 eso no es cierto. Si tener una criatura no es un delito. ¿Y si quieren me lo quitan? No lo permitas. Defiéndelo. Las únicas personas que tienen derecho sobre ese niño son tú y su padre. Vas a ver quién es. En fe, hija mía, la divina providencia se encargará de que nada os falte. Ego te absolvo, peccatis tuis, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Ve con Dios. No, yo no creo que María te haya robado ningún niño. Ah, no lo cree. Válgame, pues. Mire, señora, lo mejor es que cante. ¿Cómo que cante? Pues bonita me voy a ver. Mariana Purs y yo cantando. Que nos diga dónde está la indiesa. No sé, pues. Yo nomás soy su madrina. ¿Madrina? Madrina la que se van a llevar si no encontramos al niño ese hoy mismo. Yo no sé qué tanto alboroto por un tiznao, chamaco. Ya vieron que no hay nada. Ahora que si quieren, pues llévense dos de aquí. Agarren, agarren al que les guste y llévense este. O aquel panzón, no, ese traga mucho. ¿Y tú qué? Tú ya métete para adentro. Venga, 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 venga. Adiós, señor. A ver, Bollo, saluda al señor. A ver, chavo, salúdame. Hazle ojitos. ¿Mm? Salúdame, a ver.
doña Cuquita. Buenas tardes, María. ¿Señora? ¿Y ese niño? ¿Qué? ¿Siempre te animaste? Bueno, pues más vale tarde que nunca. ¿Y qué es? El niño. Ay, mira, a ver. Ay, mira. Ay, qué blanquito está. ¿Pues de quién es? ¿A poco fue de ahora que vinieron los gringos a filmar la película? Ay, ¿cómo calculas? Sí, doña Cuquita. Ay. Qué bonito. Lo que quiero es saber cómo anda Feria Alimento. Porque quiero que me lo creas. Sí, pues déjamelo. Ya sabes que yo tengo tamaño familiar. Y que me alcanza para criar a medio pueblo. Le voy a pagar a usted una vez un mes. ¡Ay, no! ¡Deja eso para otro día! Mira, lo que sí quiero que me traiga son pañales y jabón de olor para bañar al niño. Deme hace uno de macicita. Échale por ahí tantita salsa, señor. Mejor otro día porque ahora es vigilia. Esta mujer. ¿No es una que trae cargando un niño? Sí. Sí, creo que pasó por ahí rumbo al baño de mujeres. Gracias. ¿El niño?
¿El niño? El niño que te trajiste de la ciudad y que no es tuyo. Ay, ¿y para qué lo buscan? Ya sé que son los papás. Eso a ti no te importa. ¿Me vas a entregar ese escuincle? ¿Dónde está? Pues ni te lo digo ni te lo doy. Mira, india mugrosa, ese niño vale para nosotros $500,000. ¿Ah? ¿Ahora me lo van a comprar? Pues mi niño no lo vendo. Si serás animal. Ese dinero lo vamos a cobrar nosotros a los padres del niño por devolvérselos vivito y coleando. ¿Qué sueltas la lengua, hocicón? Ay, ya lo dijeron. Que aquí había gato encerrado. Hijos de Xochimilco. Pero ahora sí se los cargó la chinampa. Voy a avisar a la policía. ¡Espérate! No seas idiota. Si no sabes que la policía te está buscando, ellos saben que tú te robaste el escuincle. Ya te tienen bien clachada. Ay, eso no es cierto. ¿No es cierto? Sí es cierto. Y el robo de niño es de lo más castigado, India. Te pescan, te refunden en el tambo hasta que te mueras. ¿Tú dices? ¡Ven acá, infeliz! ¡No, mira, no, 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 no,
peligroso lo que están haciendo. A ver, señor Delgadillo, vaya con la autoridad. Un día, maldita, te voy a pescar. Corre como liebre, traición. ¡Suéltate, la policía nos va a pescar! Amable público, les pedimos una disculpa por este incidente. ¿Qué pasó con la policía? Señora, por favor, bájese de ahí. ¿Pero quién es? ¡Esto no es para mí! ¡Bájese! ¿Pero qué broma es esta? ¿De dónde son estos jinetes? Participación de esta dama. ¿Necesito brincar con él? ¿Y conmigo quieres cantar? ¿Qué quieres hacer? ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Uf! Estos niños son incansables. ¡Ya, Raquelito! ¡Quita esa cara! ¿No te da gusto que tus hijas cumplan ya 2 años? Parece increíble que ya hayan pasado 4 años de que se robaron a mis hijos. Mi amor, sin embargo, Dios se compadeció de nosotros y mira, nos mandó hasta por partida doble. Lo que todavía no entiendo es por qué los secuestradores solamente hablaron 2 veces pidiendo el rescate. Oigan, quieren partir. Hijita, es un esfuerzo por superarlo. Sobre todo hoy que los niños están tan contentos. ¡Refresco! ¡Órale! ¡Rápido! Pero no pierdo las esperanzas de volverlo a ver. Que sé que mi hijo está vivo. ¿Verdad que está vivo, papá? Ven acá, muchacho. Déjate peinar, Pedrito. Mira nomás, traes la cabeza que parece de estropajo. No, ¿qué? Me está peinando porque otra vez quiere que vayamos a buscar a mis papás. Dímelo. Porque me quieres entregar, ¿verdad, mamá? Ya no me digas mamá, mijito. No es que más me engrío. Acuérdate que solo soy tu madrina. Dímelo, ¿verdad que ya me quieres entregar? ¿Cómo te lo voy a entregar si todavía no encontramos tus papás? Entonces, ¿a qué me lo peinas, Emma? Pues porque te lo quiero llevar a la escuela para que aprendas a leer y escribir. Ay, gracias, mamá. No me
quedarme contigo. Tú eres mi mamá. Yo no tengo otra mamá. Ya no me quieres. Ya entendí que el niño se llama Pedrito Cruz. ¿Pero dónde está el acta de nacimiento? No, nació sin carta. La cigüeña nomás ni lo soltó. Oh. El acta de nacimiento es el documento que le dan cuando lo va a registrar. Pues quién sabe. Yo de eso no sé. ¿Cómo no sé? ¿Qué no es suyo el niño? Bueno, pues sí, pero... Es que cuando Pedrito nació yo no estaba allí. ¿Y dónde vives, Pedrito? Allá, para arriba del cerro. Pero, ¿exactamente dónde? Allá, donde anidan los opilotes. Pero siempre bajo al pueblo por vender. Está bien. Lo voy a recibir solo porque usted tiene mucho interés. Ah, pero el niño se tiene que quedar desde hoy. ¿Ah, sí? Sí. Es que... necesito que empiece a conocer a sus compañeritos. ¡Ah, pues más mejor! ¿Ya oíste, papacito? Luego vengo por ti. Téngase, señorita. No, no se moleste. ¡Ah, dile, agárralo para la calor! ¡Agárralo! Gracias. Pues qué bueno, mi comandante. Comandante Medina, ¿le doy su goleada? ¿Qué te parece, eh? ¿Cómo la ves? Híjole, mi comandante. Qué india tan astuta. Hija de la mañana, qué bien se supo esconder durante 4 años. Oiga, mi comandante, ¿estás seguro que se trata del niño... Uriansky? No hay duda, hombre. Por los datos que la maestra nos dio, no puede ser otro. Listo, mi comandante. A la hora que usted disponga. Pues ya, píntense. Avísame en cuanto la capturen para dar la noticia. Ya la hicimos. Apúrale. De madre, ¿no? Pues aunque te duela. Pues aunque me duela. Pareces mi bisabuela.
¿Todavía tiene el niño? Claro, sí, ya se fueron tras ello. ¿Estás seguro? Oh. Dame todo lo que tengas. Las pistolas también. Esta vez no se escapa. Yo voy contigo. ¿Para qué te necesito? ¡Qué milagro, chaparrita! Hace mucho no nos vemos. ¡Pero mira nomás! Para hoy se juegan los millones. ¡Qué buenas naranjas! ¿Da el premio para hoy? Por cierto, ¿cómo está nuestro chispayatito? Digo, porque todavía lo tienes, ¿no? ¡Preciosura! ¡Ya empezamos a llamar la atención! ¡Que detengas! ¡Se acerca! ¿Qué hora viene la señora esa por el chamaco? A la 1:00, porque es la hora de salida. Oiga, no le va a pasar nada, ¿verdad? No, no se preocupe. ¿A dónde está ahorita tu mamá? En el puesto, vendiendo. ¿Qué le van a decir a mi mamá? Nada, mi vida, no te preocupes. Todo va a estar muy bien. Vamos. Gracias por todo, maestro. Después la llamamos para que venga a declarar. ¡Ah!
ahorita mismo me dices dónde está el chamaco. ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Cuál chamaco? Mira, no te hagas, si tú sabes de quién estoy hablando. Yo no lo llevo hasta ningún lado. ¿Ah, no? Entonces ni para ti ni para el diablo. Ahorita mismo te llevo a la policía. Pues de una vez te traen el cohete. Para que a mí me suelten libre y a ti te lo refundan para adentro. Ah, sí, cómo no. Si tú sabes que tú fuiste de la que te robaste el escuincle. Yo no me robé. Sí, tú te lo robaste. No es cierto. Yo no me lo robé ningún escuincle. Mm. Oh, mira, pues ahora, pues qué, pues cómo. Venga, pues. ¡Ya! ¡Ya se va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, que es una casetera! ¡Oiga! ¡Casetera! Vamos por partes. A ver usted, ¿qué pasa? Es que se lo quiere llevar Pedrito. Primero me lo encajaron al chamaco y nunca supo mantenerlo. Y ahora que ya estás logradito, ¿crees me lo quitas? ¡No, no, no! Ahora les cuentas la verdad. Ah, ¿la verdad? Mire este señor, la verdad es que este güey no es el papá del niño. Bueno, la neta, no soy el papá. Pero ahora les cuentas quién es. ¡A ver, cuéntales! Digo, para eso vinimos, ¿no? Pues sepa Dios quién será el papá. Yo cuando sentí ya lo traigo en el chiquigüite. Sí, y ahora este lo quieres para venderlo. Dice que cuesta quién sabe cuántos dólares. Ajá, con que haciendo hijos para venderlos, ¿no? No, señor, permítame. Que no reconoce a la tipa esta. ¡Mírenla! ¡Mírenla! ¿Y no la reconocen? ¡No! ¡Nada, qué! Y denle para adentro a este, por desobligado. Usted váyase, antes de que también encierre. Que tú también eres buena gente.
¡Ay, señor! ¡No se muera usted! Yo solo quiero vivir para... para poder rescatar al niño y, en, y entregárselo a sus papás que se mueren de dolor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes? Si quieres, tú mismo se los puedes entregar. Es más, yo te llevo con ellos. Bueno, pues entonces vamos por Pedrito a la escuela. ¡Claro! ¿Dónde está? Pues dele de regreso. Una cosa sí te digo. Por nada en el mundo vayas a dejar que la policía te agarre. Porque te iría como en feria. Además, el pobre niño se quedaría solo en la vida y nunca conocería a sus verdaderos padres. No, no pierdas de cuidado, señor. Creo que necesito un médico. Ahora sí necesito más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Llévame con un doctor! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Me muero! ¡Tachiro tu suro! ¡Diego! ¡Diego! ¡Brua! 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 Bébelo, bébelo. No, yo. No, bébelo. No, bébelo. Sereno, Moreno. Te vas a poner bueno y sano, como un marrano. Ni nima, a fin firmo, papá, ir acá. Uf, uf. Dijeron todo cómo estuvo la cosa. Anda, ven, te voy a bañar porque ahora sí vas a conocer a tus papás. ¡Está naciendo los ojos! Sí, pues ahora te aguanta. ¿Eh? Buena tiznada te juites a poner. A ver, siéntate. ¡Siéntate!
aquí el agua. Sí, ya ahorita, papacito, yo voy a probar. Policía judicial. Está detenida. No dispares, Connors. Podría herir al chamaco. ¡Abra o tumbo la puerta! ¡Abra, señora! ¡Es mejor para usted! ¡Obedezca! Mira, papacito. Métete aquí. No salgas hasta que yo te avise. Y ahora sí, si me han de matar mañana, que me maten ni una vez. Y como dijo la recién casada, aunque me lleve. ¿Dónde está el chamaco? Es mejor que se entregue, señor, o le va a ir peor. Payaso, estamos trabajando. Con este sol, parece que estamos en el desierto. Ándale, que se nos va la fulana esta. Espérame, espérame, déjame ver cómo se debe esto. ¡No, no, sácate! Espérate, hombre, espérate. Vete a jugar con tu abuela. Espérate tantito. Eso. Espérate, espérate, espérate. Eso. Así. Ay, mano, eres igualito a José. Ay, anda, salam, anda, anda, así, ay, anda. Ay, anda, así, anda, ay, anda.
Ya. Ándale. Camínale, no seas collón. Ahorita viene tu vieja con el chamaco. Ándale, ya estás bien. Mi vieja se puso re mal, señor. Ah, sí. No te preocupes. Ahorita vas a ver, ahorita le curo el empacho. Pásale, anda. Tú espérate aquí, le voy a hacer el tratado. ¿El tratado? Sí, hombre, el pacto. Anda, a ver, siéntate por aquí. Y platícame cómo se empezó eso. ¿Él es el papá o te dedicas a libre comercio? Pues sí, es de mi medida. ¡Quítatela! Que veas a tus verdaderos padres. ¿Verdad tú? Pues eso digo yo. Ya, papacito, ya sé que estás chillando de hambre. Pero ya ahorita, papá. ¡Ven acá! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, ay, ay!
Ah!
Cruz, cruz, que se vaya el diablo. Venga, Jesús. ¡Sí! Operativo 27 OK sobre tiempo. Silencio, por favor, señores. Otra vez la huella. Pues ya les dije antes que yo no me lo robé nada. Sí, señora, eso está claro. Usted no fue la que se robó al niño. ¿Pero por qué no dio parte? ¿Parte de qué? ¿De mis ganancias? ¿Cómo? No, pues a cada rato el policía me lo tumba algo. ¡Ay, señora, por Dios! ¡Comandante! ¿Quiere por favor llevar a los detenidos a los separos? Mientras yo hago entender aquí a esta señora. Vuelvan los encerrados. Oiga, dígame cómo lo hace. Dígame esto. Usted aquí son de la guerra. ¿A ti qué te importa, eh? ¿Qué? Tápate. Mire usted, licenciada, es evidente que la inocencia de esta mujer es clara, transparente e inobjetable. Así lo considero, señor, de acuerdo a las declaraciones rendidas. Por lo tanto, y en virtud de que la fianza que determiné ha sido cubierta por usted, tendré a bien ordenar la inmediata libertad de María Nicolasa Cruz. ¿Entendió? Dice la licenciada que ya quedó libre. ¿A poco? ¿Ya me soltaron? ¿Ya? Gracias, señor. No, por Dios, es lo menos que podríamos hacer, ¿verdad, Jacobo? Sí. Gracias, María, por haber cuidado a mi hijo como una verdadera madre. Y adiós. Nos tenemos que ir porque mi esposa está a punto de dar a luz. Adiós. Oiga, pues ya que no voy a ver a Pedrito, no me dejan despedir de él. No se puede. Está con su madre en el sanatorio. No hay problema, hijo. Yo la espero. Yo la voy a llevar a ver a Pedrito. No esté triste. Ay, ojalá que ahora nazca, niña. Sí, para que Pedrito tenga una hermanita. Sí, estaría bien. Bueno, ustedes espérenme aquí un momento y yo voy a buscar a Pedrito. Ande, de aquí lo desespero. Aunque no, yo creo que ya se lo llevaron, ¿eh?
Seguridad, presentarse a la estación de enfermeras. Seguridad, presentarse a la estación de enfermeras con urgencia. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que sea niña! ¡Que sea niña! ¡Ay, señora! Por favor, por favor. Es que, mira, aquí me duele un poco y no me detiene tantito, por favor, al niño. Un segundito. Es que, mira, aquí no sé, desde hace días, así como que. ¡Ay, un doctor, eh! Voy a buscar un doctor, rápido vengo, ¿eh? ¡Ay, qué lindo, papacito! ¡Mira, cuando yo